Línea 1 del metro de la Ciudad de México. La primera línea, que dio inicio a la red que hoy en día se conforma por 12 líneas y 195 estaciones. Y que hace poco estrenó nuevo material rodante, construido por la empresa de origen español, CAF, en su planta de Tultitlán, Estado de México, denominado el modelo CAF NM16 con 10 trenes. Adquiridos por el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como parte de los 11 compromisos tras el aumento de 3 a 5 pesos del costo del metro, durante la dirección de Jorge Gaviño Ambriz, actualmente diputado local, quien en ese momento tenía a cargo el sistema de transporte colectivo metro. Esta compra por 10 trenes en 2016 fue parte de los 45 trenes que se comprometieron a comprar y que no cumplieron. Actualmente, el 4 de septiembre de 2019, durante el evento del 50 aniversario del Metro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció junto con la directora del STC Metro, Florencia Serranía, la modernización integral de la línea 1, que de acuerdo a la información que presentaron, comprende desde la sustitución de vías, cableado y pilotaje automático nuevo, hasta la compra de 30 nuevos trenes. Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y preside este evento la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora le pido a la doctora Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, haga la presentación del programa institucional del Sistema de Transporte Colectivo 2019-2024, los nuevos 50. Bienvenidos al corazón del metro. ¿Me escuchan todos? Sí, ¿verdad? ¿Y qué significa para nosotros la modernización? La modernización es muchísimo más que pintura, muchísimo más que buenas intenciones. Tenemos que dar un salto tecnológico verdadero y abatir 50 años de obsolescencia, sobre todo en lo que tiene que ver con pilotaje automático, nuevos trenes, comunicación, todo lo que vimos anteriormente. Modernizar significa incrementar la capacidad de la red sin necesidad de, en lo que ya está consolidado, sin necesidad de crecerla. Y tendremos que hablar en algún momento de que hasta el día de hoy se hablaba únicamente de un plan maestro del metro que no va más a existir, no puede existir únicamente como ese plan maestro tradicional, sino que ahora vamos a tener que hablar del plan de modernización y crecimiento del metro como una parte obligada hacia el futuro. Hoy arrancamos la modernización, que no parará más. En 25 años tal vez estemos modernizando la línea 12 y la nueva línea que irá hacia Chalco, pero es un proceso en el que ya nos hemos encarrilado como metro, que otros iniciaron antes que nosotros porque son centenarios, y que nosotros hoy a los 50 estamos estableciendo como el parteaguas de la diferencia entre solamente ocuparnos de la construcción a ocuparnos de la modernización y del incremento de capacidad de la red que actualmente tenemos. En la modernización sucede un poco lo mismo. ¿Cómo le entramos a este sistema tan grande? Pues por línea, por pedacito, poco a poco, a través de los años. Es un proceso que tiene una parte de diseño. No es lo mismo que una línea nueva. Una línea nueva es muy fácil, terreno, bueno, no es fácil, pero digamos que está muy dominada por nuestros ingenieros, terreno en breña, expropiación, compra de terrenos, todo lo que tenemos que hacer, vamos caminando metro a metro, kilómetro a kilómetro, nos entregan las llaves y ahí empezamos a operar. Una modernización es exponencialmente más complejo. ¿Por qué? Porque ahí coincidimos todos, la operación, todos los sistemas, todo lo que está dentro de los túneles. Todo mientras seguimos operando. Podemos hacer cortes parciales del servicio, pero tenemos que ir poco a poco. Entonces, lo que hagamos tiene que ir directamente a impactar el servicio que estamos dando. Por eso, la línea más vieja y la que requiere la modernización es la línea 1. Y la línea 1, al final, de todas formas, es la línea que estructura nuestra red. Y la estructura porque todas las líneas del sistema, incluyendo metrobús, trolebús y cablebús, cruzan esta línea. Si nosotros mejoramos esta línea como tenemos planeado,
obviamente que va a impactar a incrementar la capacidad de toda la red. La única línea que no cruza la línea 1 es la línea 6. Entonces, vamos a hacer algo que impacte verdaderamente, y los proyectos que han sido elegidos son los que consideramos viables, que podemos hacer y que vamos a llevar a cabo poco a poco en un proceso en donde nos van a acompañar más de 100 especialistas en procesos de modernización. Y vamos a ir creando ese músculo que nos permita que la segunda línea que modernicemos o la tercera sea cada vez más rápida y más eficiente y con menos molestias para los usuarios. Los proyectos que vamos a tocar, que obviamente que al tocar la estructura del la estructura vertebral de la línea, pues obviamente que también tocamos otras líneas, y ahora lo verán, pues está definida hoy, porque tenemos que pasar hoy de la línea 1, que tenemos 30 trenes por hora, eso es lo que define la capacidad de mi línea, 30 trenes por hora, en buenos días, y hoy lo estamos tratando de sostener, vamos a pasar a 36 trenes por hora. Eso significa incrementar la capacidad de la línea en un 20%, solamente pasando de 30 a 36. Ahora, ¿qué necesitamos para hacerlo? Necesitamos nuevos trenes que nos permitan tener una disponibilidad del 98% y que mantengan esa frecuencia requerida. Ese es el proyecto que mandata en este momento. A menos de un año, se anunció la licitación para la modernización de la línea 1, que se divide en varias partes, pero la más importante por ahora es sobre la compra de 30 trenes. En esta licitación, que se retrasó por algunos días derivado de la contingencia que se vive a nivel mundial por el COVID-19, de acuerdo a los planes de la licitación, el fallo se tendría que dar en estas últimas dos semanas de octubre, pero esto se retrasará unos días por temas del COVID. El STS Metro transparentó parte del proceso y se dieron a conocer las empresas interesadas tanto en la modernización de la línea 1, como en la fabricación de los 30 nuevos trenes. La primera empresa que es parte de los participantes es Alstom, que es el fabricante de los primeros trenes que vieron crecer la línea 1 del metro, y años después fabricó los trenes que desde que se inauguró la línea 8 no han dejado de operar. Con esto nos referimos a los modelos MP68 y MP82. Y que también es una de las grandes empresas en materia ferroviaria a nivel mundial, con trenes modernos como el NS16, fabricado para el Metro de Chile, y muchos otros más. El siguiente participante de la licitación es la empresa de origen español, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, mejor conocida como CAF, con trenes en el metro como los N92, FE07, FE10 y el más reciente, el NM16. También en colaboración con Bombardier, fabricaron los NM02 y FM95A. Algunos de sus proyectos más recientes son la fabricación de trenes para el Tren Interurbano México-Toluca y el AS-14 en colaboración con la empresa Thales para el Metro de Chile. Tercer participante es Bombardier, con trenes en el metro como el NS82 y en colaboración con CAF, el NM02 y FM95A. Esta empresa de origen canadiense, de la ciudad del Quebec en Canadá, es una de las grandes empresas en el ámbito ferroviario, desde locomotoras diésel eléctricas hasta trenes neumáticos para el metro de cualquier ciudad. Cuarto participante es Thales, otra empresa que al igual que Alstom, tienen su sede en Francia.
una empresa que cuenta con trenes muy modernos para metro, otros en colaboración, como el caso de la S-14 con CAF, para el metro de Chile. El siguiente participante es Mitsubishi, empresa que en México es reconocida por escaleras eléctricas y motores BBBF para trenes de CAF. Sin embargo, en México, no se conocen sus diseños, que son muy modernos y futuristas, con trenes de carretillas de dos ejes en los bogies, pero con las llantas más separadas, por el motor, de acuerdo a sus bocetos. El siguiente participante es Siemens, una empresa con origen en Alemania con sedes en Múnich y Berlín. Esta empresa ya ha participado en licitaciones anteriores, pero no ha salido ganadora. En trenes, sus diseños están enfocados en la tecnología y eficiencia, con lo más moderno en tecnologías y diseños. El siguiente participante es CRRC, una empresa del continente asiático, con origen en China. Empresa con experiencia amplia en trenes tanto de baja velocidad como trenes ligeros, trenes para sistemas metropolitanos, metro, y trenes de alta velocidad. Y por último, la empresa China Railway, que como su nombre indica, es de China. Fue ganadora en la licitación del tren fallido México-Querétaro, para que realizara la construcción, proyecto que se canceló. De esta empresa, no encontramos imágenes de trenes que fabricaron, pero serían muy similares a los de CRRC. Finalizando así con todos los participantes para los 30 trenes para la línea 1 del metro, ya solo a la espera del fallo para confirmar la empresa ganadora. Les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores, no olviden suscribirse.